onda, gente bonita de YouTube? Muchas gracias por estar una vez más en este nuevo video, en el cual me he dado cuenta que les gustó el tag que hice de que hay en mi cartera, por lo que decidí hacer un nuevo video con el tag que hay en mi mochila. Así que procederemos a agarrar mi pequeña mochila. Aquí, como la pueden ver, ya está un poco sucia, un poco ya desgastada, ya está un poco aquí descosida, un poco rota. Y pues bueno, tengo que lavarla, pero pues no cambio de mochila porque tiene el tamaño adecuado para mí, ni muy grande ni muy pequeña, le caben varias cosas, tiene varios cierres. Entonces vamos a proceder con el tag. Pues bueno, chavos, a diferencia del último video de que hice de que hay en mi cartera, en este momento vamos a hacernos un poco más real, porque en la cartera saqué cosas que pues obviamente no te podrían caber, ni de chiste. Entonces quise hacer esto un poco más real, con lo que llevo comúnmente en mi mochila cuando voy a tomar fotografías o incluso a pasear a algún lado. Debo decir que yo siempre tengo que cargar la mochila, porque cuando no cargo nada me siento como la espalda, no sé, me siento como que me falta algo, como desprotegido, no sé, siempre tengo que cargar algo, aunque no lleve nada. Pero tengo que llevar mi mochila. Aquí tengo mi agua, que ya está un poco ya a la mitad. Siempre llevo conmigo agua porque pues hace calor y pues tengo que estar hidratado. Así que me llevo mi agüita siempre. La cámara que está grabando no puedo mostrárselas. ¿Se las voy a mostrar? A ver. Creo que no. ¿Otra vez? No, es que esto es muy rápido. No. No, ok, no. Disculpe, no me deja mostrarles la cámara. Pero también tengo una lucecita conmigo. Y creo que ya la desenfoqué. Voy a ver. Bien, después de checar la cámara que ya está otra vez enfocada, eso quiero pensar, continuamos. Siempre llevo conmigo un par de lentes para ponérselos a la cámara, obviamente, a menos que no sepan de qué hablo. Aquí tengo mis dos pequeños lentes, vamos a ponerlos por acá. Siempre llevo un libro para leer, obviamente, cuando, por ejemplo, estoy, digamos, en la ruta o estoy esperando a alguien. Siempre me pongo a leer o inclusive me pongo a escuchar música, pero pues siempre llevo conmigo un libro, aunque a veces no lo leo o a veces no les hago caso, pero pues más vale, ¿no? Un par de filtros para los lentes, para la cámara. Cuando necesito tomar alguna fotografía, pues siempre llevo conmigo. Aquí ya no tengo nada. De aquí saqué todo lo que acabo de mostrarles. Vamos a proceder a cerrar este cierre. Bien, aquí tengo mis audífonos. Aquí tengo mis audífonos, siempre los cargo conmigo. Un guante, no sé por qué no traigo un guante. De hecho tengo los dos, tengo dos pares. Llevo una pulsera conmigo de Javier García para votar por él. No sé, me lo dieron en un concierto. Mis llaves, siempre llevo conmigo las llaves para no quedarme afuera de la casa. Aquí tengo un cable para el celular que también corresponde al cargador que ustedes vieron que se queda en la cartera en el video. Una memoria USB. Aquí tengo un boleto de... Sí, aquí tengo un boleto de pasar. Tengo otra basura de un chicle traído. Tengo un cable para conectar al celular y del otro extremo la memoria USB. Pero da la casualidad de que mi teléfono ya no lo detecta. No sé si es el teléfono o el cable. Bien, aquí también tengo mi credencial de lector. Para no cargar toda la cartera, nada más llevo conmigo lo necesario. La credencial y dinero. Pues yo creo que ya es todo. De hecho, ya se acabó. Ya no hay más cosas en ese cierre. Vamos a cerrar este cierre y vamos a abrir el otro. En esta bolsa, casualmente, tengo tres bolsas más. ¿Por qué? Porque mi teléfono da la casualidad de que se me descompuso porque me agarró la lluvia. Y eso fue porque, no sé, no tenía protector, no era contra agua, entonces se me descompuso. Así que siempre llevo conmigo bolsas para meter la cámara o meter mis aparatos que puedan descomponer. Los lados, vamos a ver qué tenemos aquí a los lados. Bueno, pues aquí tenemos la funda del celular, un protector más bien, que luego se lo quito porque luego está como que muy tosco el pantalón, no sé, y el celular en sí es muy delgado, no sé si lo pueden apreciar, es muy delgado y por eso se lo quito en ocasiones y lo guardo a los lados. Otra bolsa, un listón, miren, una hoja, un taller de cortometraje o de fotografía, otro par de audífonos que ya no uso, más basura, otra bolsa transparente, un pedacito de la patita del tripié que está sosteniendo la cámara. De hecho, ya no tengo nada más en esta mochila, de hecho ya está toda vacía. Pues bueno, chavos, eso ha sido todo por el día de hoy. Disculpe mi cabello, no me peiné.
Espero que les haya gustado el video. Espero verlos la próxima semana con un nuevo video, con un nuevo tema. Dejen sus comentarios si es que les gustó o no les gustó. Pueden lamentarme la madre todo lo que quieran. Es libre, es YouTube y no hay restricciones aquí. Por alguna parte de la pantalla les voy a dejar el link del canal de mi amiga Rebeca para que vayan a su canal, vean sus videos, se suscriban y le digan que la acabo de taggear en este video para que veamos qué hay en su bolsa, qué hay en su mochila y así poder conocer un poco más. En la descripción les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y me sigan, Snapchat, también tengo Vine, también tengo Twitter, Instagram y mi página de Facebook. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Nos vemos! Bienvenidos una vez más a mi canal con un nuevo video tutorial de cómo hackear Pokémon GO. Bien, antes que nada, esa es para la versión 5.0 de Android Lollipop. También funciona para 6.0. Son al azar para alegrar su día. Así es, esperamos que les guste muchísimo y... ¡vamos a ver! Adiós, guapuritas.